I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen. Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es lunes 7 de diciembre, día de las velitas acá en Colombia. Ahora hablamos de eso. Y Manuela, ¿por qué no estás tomando café? ¿Por qué estás tomando té descafeinado? Bueno, porque son las 4 y media de la tarde, el día se fue y definitivamente a esta hora no puedo tomar café si quiero dormir como mi cuerpo lo necesita. Me hice este té de tarde, que es simplemente té Earl Grey con leche. Casi nunca le he hecho endulzante, ustedes saben, en general al café y el té, pero quería probar a ver qué tal. Entonces le eché una cucharadita menos, un splash de este sirup de vainilla sin calorías, sin azúcar, de la Canto. Carmen lo usa mucho más seguido que yo, creo que yo lo he usado como 2 o 3 veces desde que lo compramos. Un chorrito de leche de almendra sin azúcar, un poco del Nut Pot de avellana. Nut Pot es como una crema a base de coco y almendra que la verdad está bien, bien buena. Yo la pido por internet, acá en Colombia nunca la he visto, pero en Estados Unidos creo que varios países se consigue en básicamente cualquier supermercado. Esto está hirviendo. Entonces, antes de comenzar con el tema del día, les cuento un poquito lo que hice hoy. Claramente, pues no claramente, pero les cuento que mi ayuno lo rompí ya hace varias horas. Por la mañana salimos a hacer unas vueltas varias, vida de adulto, de hacer vueltas. Yo cuando era pequeña y mi mamá los sábados decía como no, hoy tengo que hacer vueltas todo el día porque no alcancé entre semanas. Yo es como, ¿qué vueltas? ¿De qué habla? Y ahora a mis 33, mentira, como desde los 25 ya lo entiendo en general. siempre hay cositas por hacer, sobre todo ahora que estamos casi todo el tiempo en las casas. Entonces, a la hora del almuerzo, pues como a las 11:30 seguíamos en la calle. Y decidimos con Carmen almorzar temprano afuera donde estábamos. Les grabé un par de clips, acá se los dejo. Este almacén, muchas veces, de verdad, yo creo que yo llevo comprando en este almacén, bueno, aparentemente está desde 1968, por lo menos 10, 15 años comprando en este almacén, lo que se imaginen en cuanto a insumos de pastelería. Venía específicamente por colorantes. Esto es bueno, que trae los colores primarios más anaranjado, porque quiero hacer el video de cómo hacer decoraciones de mazapán. Entonces, colorantes. Y esto fue antojo. Amor, ¿me ayudas a jalar la bolsa? Esto fue antojo, pero ellos tienen moldes de silicona, tapetes de silicona, lo que se les ocurra. Y había estas de ositos. Entonces, de pronto, para hacer gomitas, que he visto varias veces y he hecho en tamaño un poco más grande, entonces divino en tamaño pequeño. También me gustó esto, esta jeringuita, aunque bueno, la otra receta que quiero comenzar a testear se puede hacer con cualquier jeringa, que son las bolitas del té de burbujas o bubble tea. Pero las voy a hacer, bueno, claramente sin tapioca ni nada de eso, sino con gelatina. Entonces, estas fueron las compras y aprovechamos, ya va a ser mediodía y vinimos acá a Il Pomerillo, que también queda en Andino, como un almuerzo temprano / a la primera comida del día, porque ni Carmen ni yo hemos desayunado hoy. For the answers in your face.
Bueno, como vieron, estamos tomando agua con gas. Yo pedí un antipasto de prosciutto con queso brie. ¡Qué delicia! Y gracias. Para compartir, vamos a compartir con Carmen una ensalada César. La pedimos simplemente sin crutones. Y aparte, Carmen pidió un panino. A ver, ¿qué tal está? ¿Vale? Then I kept walking on down the road. When the time is up, it's time to go. I pray he reads what's on the wall. And takes to heart what I wrote. Y algo que quería decir sobre el almuerzo, uno espectacular, delicioso. A mí los restaurantes de zona acá, que son los de Leo Katz acá en Bogotá, me parecen muy 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 buenos. No necesariamente son económicos, pero la calidad de los ingredientes es brutal. Eso me gusta, que se vaya a un restaurante y quiera un plato de prosciutto, va a ser prosciutto muy bueno. Esta ensalada César, yo creo que sí la había pedido, pero no me acordaba que le ponían huevo duro. Espectacular, o sea, les quiero recrear esa ensalada César. Yo sé que es súper sencillo, pero estuvo brutal. ¿Qué tal se veían esas lonjas tajadas finas de parmesano? Muy muy rico. Y bueno, llegamos a la casa, hice un poquito de trabajo y hasta ahorita, las últimas dos horas básicamente, Carmen y yo le estuvimos ayudando a una amiga, Aida, a tomar unas fotos de unos cheesecakes japoneses que va a vender en Navidad. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando? ¿Cómo aprovechar esta época para hacer de nuestros hobbies, monetizarlos? ¿Por qué no? De verdad, si ustedes saben hacer algo, les recomiendo que lo vendan ahora en diciembre. La gente siempre está buscando detallitos para dar, siempre está buscando apoyar incluso a amigos y conocidos que están emprendiendo. Entonces, la ayudamos, Carmen me ayudó un montón con el setup, tomamos las fotos, le editamos algunas y hoy va a comenzar a ofrecerlos. Acá les voy a dejar unas de las fotos de los cheesecakes. Si saben ese estilo japonés, seguramente han visto videos de Instagram o en Facebook de esos cheesecakes que se mueven, que son divinos. Bueno, lo probé una cucharada, es con azúcar normal y tiene fécula. Entonces, pues, si están en Bogotá, depende. Sé que no todos ustedes comen bajo en carbohidrato ni keto, pero uno les voy a mostrar las fotos porque creo que quedaron muy lindas. Entonces acá deben estar pasando algunas de las fotos. Y el Instagram de ella, no me acuerdo cómo es como Ace Gómez, se los voy a dejar acá por si le quieren pedir, digan que supieron que estaba vendiendo cheesecakes, por si quieren. Pero la recomendación y el mensaje real es, háganlo, vendan esa cosa que quieran vender. Está bien monetizar sus hobbies, está bien hacerlo. Y les prometo que diciembre es la época para hacerlo. A lo largo, yo no sé, yo creo que desde chiquita he tenido como ese espíritu un poquito emprendedor. No sé si muchos de ustedes, bueno, de la gente que vendía dulces en el colegio, que hacía galletas y cupcakes en Navidad para vender desde pequeña, tortas de Navidad. El año pasado con Carmen hicimos mermelada sin azúcar y con semillas de chía y fue espectacular. Nos ayudó un montón para lograr unas metas que queríamos en teoría para los viajes del 2020 que no se dieron, pero no pasa nada. El caso es, está bien monetizar esos hobbies, esas cosas que tú sabes hacer que son increíbles. De verdad, es el momento. Es el momento porque ahora es que las personas están buscando esos regalitos, esas cosas. Ofrece entre tus amigos y familia y de pronto es un producto o es algo que tú estás pensando como, bueno, pero ¿será que este hobby realmente yo lo puedo convertir en un negocio? Me parece, es mi opinión personal, que ahora en diciembre es una buena oportunidad para hacer, así sea un estudio de mercado, para ver tu producto,
tu emprendimiento, tu idea, qué acogida tiene. Y ponlo como no, es algo de diciembre, porque a veces cuando tú le dices a tus personas cercanas que quieres comenzar a hacer algo, que tienes alguna idea o algún emprendimiento, lo que las personas van a hacer es matar tus sueños y tus proyectos. No sé por qué, pero pasa en todas las familias, pasa muy muy seguido, entonces más bien véndelo como no, es este pequeño hobby de Navidad. Así la gente simplemente te apoya, se guarda sus opiniones, porque todo el mundo aparentemente es un experto emprendedor con un millón de opiniones, así nunca en su vida hayan emprendido, así nunca en su vida hayan vendido un producto, idea o servicio, ¿cierto? Entonces, mi recomendación es, a menos que sean pues personas que sabes que sí tienen experiencia y que sí te pueden dar algún tipo de consejo útil, no compartas como que esos planes de, no, es que estoy probando a ver si funciona para ver si el próximo año puedo renunciar a mi trabajo y comenzar a hacer esto que es realmente lo que me apasiona, porque te van a aplastar tus sueños. A mí, personas que son muy muy cercanas para mí, no saben cuántas veces me han dicho en diferentes cosas que he hecho, y pues muchas de las cosas no las estoy haciendo en este momento claramente, pero si yo no probaba esas cosas, siempre me iba a quedar pensando qué tal que hubiera sido bueno en esto, qué tal que hubiera sido la idea millonaria, y solo ustedes pueden determinar si era el camino para seguir para ustedes. Como por ejemplo, mi empresa de donuts es algo a lo que le dediqué 5 años, que la pandemia me hizo no solo pues quebrar en ese sentido, la empresa quebró completamente, sino también me hizo como que me dio la oportunidad de realmente seguir a mi corazón, y yo ya hace más de un año no me sentía cómoda vendiendo productos con gluten y azúcar, pero es algo en lo que yo me formé profesionalmente, que hice muchísimos años antes de encontrar este tipo de alimentación. Pero el caso, o sea, si yo no pruebo esas cosas, no se imaginan todo lo que yo aprendí teniendo una empresa legal constituida aquí en Colombia, vendiendo, aprendiendo sobre impuestos, aprendiendo sobre mercadeo, aprendiendo a cómo vender por Instagram, a cómo vender por Facebook. Todas esas son habilidades que hoy en día puedo aplicar para mi marca personal y mi canal de YouTube. Bueno, acabo de hablar un montón, muy rápido. Como les decía, hoy es el día de las velitas. Digo acá en Colombia porque yo, igual que los buñuelos, háganme saber en los comentarios, yo no he oído de otro país en el mundo que celebre el día de las velitas. Pero si en sus países saben que diciembre 7 es el día de las velitas y lo celebran, por favor, coméntenlo abajo. Entonces, ¿qué hacemos acá en el día de las velitas? Básicamente, hoy por la noche se encienden velitas, y lo que normalmente la gente hace es se encienden velitas como por dar gracias por el año, y comienza oficialmente la temporada navideña. Normalmente es la primera reunión navideña este año, pues espero que nadie se reúna en grandes grupos, todo el mundo con mucha precaución. Recordemos que esto no se ha acabado como para hacer novenas y reuniones de 50 personas, pero bueno, normalmente la gente se reúne, comienzan los buñuelos y la natilla, que les prometo que voy a hacer mi mayor esfuerzo por desarrollar versiones keto para ustedes, y listo. Entonces yo me puse a pensar y leí un poquito, porque de verdad yo a mis 33 años sé que el día de las velitas tiene que ver con la Virgen, pero hasta ahí, o sea, como que no sé muy muy bien de dónde vino. Entonces leí, por si ya sabían, seguramente muchos de ustedes ya sabían, en 1854 el Papa Pío IX declaró el 7 de enero como el día de la Virgen, ya no me acuerdo. Bueno, y digamos que desde ahí, sobre todo acá en Colombia, la Iglesia Católica le ha dado esa importancia. ¿Por qué velitas y por qué prender velitas? Porque ustedes pueden creer esto como creencia personal o no, simplemente les estoy contando lo que dice la Iglesia y lo que celebran muchísimos de fieles, es que la luz, que la vida está dentro de la Virgen, que la Virgen es luz porque pues dentro de ella fue que estuvo Jesús, Dios, en la tierra. Entonces se me hizo muy muy lindo, muy interesante. Creo que hoy en día hay personas que lo celebran por la Virgen y muchísimas otras personas que lo celebran simplemente para iniciar la temporada navideña.
Yo hace varios años con Carmen tomamos esta oportunidad un poco como para dar gracias por todo lo que tenemos y definitivamente dejar claro como que prender una vela y quemar todo lo que no queremos en la vida y todo lo que no queremos en este año que termina y el próximo año que viene. Pero bueno, sea como sea, que ustedes celebren o no este día, es algo muy lindo, es especial. Vamos a ir ahorita por la noche que Carmen termine pacientes, donde mi mamá va a prender los farolitos, las velitas. Espero mostrarles lo máximo posible de esta linda tradición. La verdad creo que prender velas, uno, a mí me encantan las velas, ya es la señora en mí hablando, y sobre todo si huelen rico, espectacular. Pero creo que prender una vela definitivamente puede ser muy simbólico, puede ser un momento muy lindo, muy, no necesariamente religioso si tú no crees en una religión en específico, pero muy espiritual, en donde nos podemos conectar con eso que queremos o pedir o agradecer o quemar o alejar de nuestra vida, porque definitivamente el poder de nuestros pensamientos se convierte en nuestra realidad. Esas cosas por las que damos gracias todos los días se multiplican. El poder de agradecer de verdad no tiene límites, se los digo. Crean y comiencen a hacer esas afirmaciones sobre lo que quieren que sea su vida. Ustedes tienen ese poder dentro de ustedes, tanto verbalmente como escribiéndolo, como con sus acciones. Ustedes tienen el poder de crear su vida de sueños, su vida de lo que se imaginan. Entonces, no sé si de pronto, pues ustedes ya van a estar viendo esto el 9 de diciembre, pero creo que es chévere. La cantidad de tradiciones que hay ahora en diciembre y de fin de año como para darle cierre a este año, y creo que siempre es bueno agradecer. Entonces yo este día, hoy, siempre, pues últimamente, los últimos años, no voy a decir que siempre, lo tomo como una oportunidad especial para dar las gracias, aunque deberíamos dar las gracias todos los días, y confieso que lo hago. Realmente es una de las prácticas que me han cambiado la vida, agradecer absolutamente todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Hoy es un día especial y agradezco por ustedes. Ustedes siempre están en mis pensamientos, en mis oraciones. De verdad doy gracias a Dios de tener unos seguidores tan fieles, que les guste verme hablar, que les guste ver mis recetas. Es para mí un privilegio poder compartir con ustedes. Entonces, bueno, me voy a tomar este té. Voy a ver si edito un video y programo lo que ustedes van a ver mañana. Mañana entonces es día feriado festivo acá en Colombia. No cambia mucho, creo que lo único diferente es súper interesante, pero nos vamos a hacer las uñas, que me las arranqué durante nuestra cuarentena voluntaria post México. Entonces, qué emoción volver a tener las uñas pintadas de negro, ya me hace falta. Me voy a tomar esto y ya ahorita nos vemos. Son las 5:30, estoy acá trabajando un poquito en el computador. Me dio un poco de hambre, entonces voy a comerme, creo que dos o tres de estos quesitos Baby Bell. Estos los compramos en México, no nos los alcanzamos a comer allá, entonces no los trajimos. Veamos ingredientes, no sé si alcanzan a ver: leche entera pasteurizada, sal, cultivos, enzimas. Buenísimo, eso es lo que queremos ver en general cuando estamos comprando queso. Por cada uno de estos quesitos tenemos 62 calorías, 4.6 gramos de proteínas. Oigan, amo que en México ponen los decimales de los macros, acá en Colombia no lo tienen que hacer, entonces qué chévere por México, la verdad. De grasas tenemos 4.8, carbohidratos 0. Entonces creo que me voy a comer 3, porque ahorita que vayamos donde mi mamá no quiero llegar como con hambre y presionar para comer rápido. Entonces, o tal vez me voy a comer 2 y una de estas
galletitas navideñas. ¿Será? Sí. Dos quesitos y una de estas. Y seguir trabajando un rato. Me serví entonces una taza de caldo. Sí tiene unos pedacitos pequeños de zanahoria, pero o sea, no me preocupa para nada por la cantidad. Ahí se le fue un maíz, se lo puedo sacar, pero también si me como un maíz no me muero. Tiene carne, Carmen dice que está deliciosa, ella ya se sirvió una taza, de hecho me robó un pedazo de carne mío, me robó, me estaba sirviendo y me robó. Voy a ponerle un poco de cilantro y salsa picante, esta es una salsa brava, la Constancia. Estos son los ingredientes, los macros. También para quemar nuestro papelito. Bueno, Carmen Elena, ¿quieres explicar la actividad? Bueno, se llama ritual para sanar. No sé dónde ponerte para que te veas menos oscura. Ahí. Ok. Hola, ¿cómo estás? Soy Carmen. Hola a todos. Bueno, se llama ritual para sanar. Es un ritual donde hacemos una lista, o sea, el primer paso es hacer una lista de todo aquello que no quieres seguir cultivando en tu vida, de lo que sabes que te hace daño, de lo que sabes que te ancla y que no debes soltar, y luego lo doblas, lo quemas. Acá está el mío. Lo quemas en la balita, pero cuando lo estés quemando piensas en que de verdad quieres soltar lo que estás quemando y por qué lo quieres soltar. Como que en ese momento eres consciente de lo que escribiste, pero también eres consciente del por qué. ¿Qué significado tiene eso en tu vida y por qué lo estás quemando? Me encanta. Entonces acá están, no sé si les mostré bien, los farolitos que armamos. Y mi mamá los prendió todos. No nos dejas participar. No, pues yo estoy ya haciéndole buque. ¿Cuál es la técnica real para poner una vela? Primero se prende, luego se le derrite la cola. Cuando... Cuando yo era pequeña esto se hacía en los andenes, en las calles, pero creo que la gente se comenzó a quejar porque después quedaba el reguero de velas. O será. Esto es prendiendo velitas con distanciamiento social. ¿Y el papel? ¿Ya? ¿Acá? No, pero pues queremos, ¿no? Que quema el... for the answers, and you'll find.
God.